ahora. Los pamperos, después de caer 6-1 ante el Marte, se reivindicaron y en casa, ante su público, llegó en poca cantidad, pero llegó de corazón. Como siempre, la furia pampera, amando en las buenas y en las malas. Minuto 7 aparecería el panameño Anel Canales, el nuevo capitán de los Toros de Usulután, el control orientado y de pierna izquierda batió la portería de la U. Venía este centro. Gustavo López lograba el 1-1. Aparecía la bestia. Un mar de piernas. Y respira más tranquilo Ramiro Cepeda. Juan José Villavicencio. El juvenil marcando el 2-1. Aquí la falta y tarjeta roja. ¿Para quién? Ricardo El Manta Alvarado. Ahí se la mostraba el árbitro Marlon Mejía. De larga distancia, golazo. Mar Lester Blanco. Ahí lo gritaba todo pulmón. La alegría de los pamperos. Firpo deja al águila en el último lugar. Un Firpo que en la próxima jornada visitará al Santa Tecla en el Estadio Las Delicias. Vamos a la tabla de posiciones. Bueno, donde los equipos...